Hola, hijo, ya regresé. Papá, ¿lo conseguiste? ¿Conseguir qué? Ya sabes. Oh, ¿esto? Sí. Era el último que tenían. Debe ser muy popular. ¡Qué bueno! Hey, ¿no me dices nada? Gracias, papá. De nada. ¿Cómo te fue? Muy bien, linda, muy bien. ¡Qué bueno! Hoy casi mato al chico Lawson. ¿De veras? No entiendo a sus padres. Lo sacan al amanecer. Se pasa el día aterrorizando a todo el mundo. Bueno, eso es lo importante. ¿Qué? Supervisión. Atención personal. Oye, ¿qué es los amigos de Tim Ferry? ¿Qué? Ese cassette que le compré a Joy esta tarde, el que me ha estado pidiendo todo este tiempo. No lo sé. ¿Qué hay de cenar? Sorpresa. ¿Puedes apostarnos, Hunter Hank? Pobre de Tim Ferret. Pero no se vayan, niños, porque todavía hay más diversión con su viejo amigo, el Tío Diablo. Pero primero, es el momento del comercial de nutrición del Tío Diablo. He visto que Joy juega con ese niño Lawson. No creo que sea una buena compañía. Con alguien tiene que jugar. Y además, esto es rico en energías para los niños. Supervisión. Atención personal. Esa es la clave. ¡Ah! Hay una sorpresa especial para todos. Escuchen, niños, recuerden siempre hacer lo que yo les recomiendo. Coman muchos chocolates y dulces entre comidas y nunca, nunca se laven los dientes. ¡Bien! Y ahora es el momento de esa parte especial del programa. ¿Ya saben de qué hablo? Así es, el laboratorio de aprendizaje del Tío Diablo. Quiero que todos corran como un conejo y que vayan por su equipo de magia del Tío Diablo. ¡Papá! ¡Mamá! ¿Dónde está la caja? ¿Cuál caja? La que llegó por correo. Ah, está en el guardarropa. ¿Cuál caja? La que llegó por correo. Muy graciosa, ¿pero qué contiene? Ah, no sé, un juguete o algo así. ¿Cómo lo obtuvo? Con tapas del cereal que come. Magabi, Blanca, Pachari. ¡Vaya! ¿Qué les pareció? Ahora ustedes. Magabi, Blanca, Pachari. ¿Cómo va todo, amigo? Muy bien, papá. Fue fácil, ¿eh? Que requiere ayuda de tu mascota. ¿Tienes un perrito? ¡Ven acá, Benny! Oh, parece que hasta a ti te ha asustado el mago. Calma, chico. Hoy estuve hablando con la maestra de Joy. Dice que es muy brillante y que respondería a algún tipo de enseñanza en casa. ¿Se están divirtiendo? Apuesto a que sí. Así que estaba pensando en un material especial o en una computadora. Sí, está bien. ¿Por qué no? Muy bien, niños. Espero que hayan puesto atención a lo que dijo el muñeco de los deseos, porque ahora es su turno de hacer su propia práctica de deseos. ¿Ya están listos? Concéntrense y deseen. Ahora verifiquen. ¿Se hizo realidad? Yo hoy creo que ya fue suficiente televisión por ahora. ¿Por qué no sales a jugar un rato? Quiero que regreses antes de que se meta el sol. ¿Pero cuál?
Y ahora prepárense para algo muy especial. ¡Ah, sí, Dino! ¿Listos? Deseen. Está bien, pero no tiren la puerta. ¡Mamá, espera! Bueno, creo que la lección del viejo tío Diablo ha llegado a su fin. Así que, veamos qué está haciendo ese viejo Tim Ferret, ¿de acuerdo?